Conociendo las características de un circuito con resistores en serie y luego en paralelo, podemos realizar una práctica con resistores conectados en serie paralelo, también conocido como circuito mixto. En el circuito que vemos en pantalla, tenemos a los resistores R2 y R3 en paralelo. Además, este par de resistores se encuentra en serie con R1. Una vez armado el circuito, efectuamos la medición de las caídas de tensión en los extremos de cada resistor y anotamos sus valores. En este momento estamos viendo la medición de la tensión en los extremos de R1 y vemos que el valor es igual a 3 volts. Ahora estamos midiendo la caída de tensión en los extremos de R3, por lo tanto VR3 vemos que nos da 6 volts. Ahora la medición de la tensión en los extremos de R2 y vemos que también en este caso es igual a 6 volts, por lo tanto VR2 igual 6 volts. Encontramos que VR2 y VR3 son iguales, puesto que R2 y R3 están en paralelo. Si nombramos como VR23 a la tensión representativa del paralelo R2 con R3, debería cumplirse la condición VT igual VR1 más VR23, porque tenemos a R1 en serie con respecto al paralelo R23. Entonces, si reemplazamos los valores obtenidos en la fórmula anterior, nos queda 9 volt igual a 3 volt más 6 volt, cumpliéndose de esta manera la ley de circuito serie con respecto a la suma de tensiones parciales.